Bienvenido a una emisión más de Política y Poder. Hoy tendremos el gusto de conversar con Emilio Álvarez y Casa Longoria. Es un senador independiente y un referente en materia de derechos humanos en México y en el mundo. Emilio Álvarez y Casa, un hombre con una gran trayectoria en esta materia, llegó al Senado por la vía independiente y hoy es integrante del Grupo Plural. Desde ahí, desde esa tribuna, Emilio Álvarez y Casa, pues da la batalla por los derechos humanos, por las garantías individuales que hoy corren tanto riesgo en México y en el mundo, ya lo decíamos. Él ha trabajado en esta materia y pues nos ayudará a comprender cómo vamos en tiempos de la Cuarta Transformación. ¿En qué momento estamos de los derechos humanos en este gobierno de la alternancia? Buscaremos entenderlo desde la óptica de un especialista como es el senador Álvarez y Casa. Para conocer un poco más de quién es Emilio Álvarez y Casa, le invito a escuchar lo que hemos preparado. Emilio Álvarez y Casa es un reconocido activista y sociólogo mexicano dedicado a la promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos. En la sociedad civil ha sido cofundador y colaborador de varios movimientos y organizaciones civiles como Alianza Cívica, CENCOS y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. En el servicio público ha sido secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Desde estas tribunas jugó un rol determinante para que se hiciera justicia en los casos de los 43 desaparecidos y el fallido operativo en la discoteca News Divine, donde murieron 12 personas. En 2017 presentó la iniciativa colectiva ciudadana Ahora, con el objetivo de recuperar las instituciones democráticas y la agenda de la transición democrática mediante la participación en las elecciones federales de 2018. Actualmente es senador de la República, integrante del Grupo Plural y conversa con usted en Política y Poder. ¿Qué tal? Bienvenido a una emisión más de Política y Poder. Hoy estamos de manteles largos. Tenemos la intervención, la entrevista con un referente en lo que es en materia de derechos humanos aquí en México y fuera del país. Y se trata del senador Emilio Álvarez y Casa Longoria. Usted lo recordará, lo habrá visto o lo verá de manera muy continua, pues en los foros públicos y políticos, sobre todo en el Senado de la República, donde de manera conjunta con otros legisladores han creado el famoso Grupo Plural, que seguramente estará dando muchos dolores de cabeza pues a los congresistas ahí reunidos en el Senado de la República. Bienvenido, senador, gracias por acompañarnos en Política y Poder. Mi privilegio, Guillermina, grande alegría estar contigo y compartir pues con tu audiencia, literalmente en el mundo y ahora en redes sociales y todo lo que se presta, ¿no? Así es, aquí estamos en las benditas redes sociales. Y para empezar, me gustaría que le contara a nuestro auditorio, yo sé quién es usted y la trayectoria que lo avala, pero que nos contara un poco cómo empieza Emilio Álvarez y Casa en esta lucha por los derechos humanos, por los derechos universales, hoy tan golpeados por diferentes sistemas políticos, no solo en México, sino en el mundo. Claro que sí, la verdad es que es una... se ha convertido para mí una causa de mi vida. Tengo ya más de 30 años trabajando en distintos ámbitos, en el servicio público, como funcionario internacional, en la academia, como activista o como consultor, y ahora en el Senado de la República. Yo debo decir que muy probablemente la primera influencia la tuve en mi familia. Yo soy de una familia grande, y ellos fundaron una organización que se llama CENCOS, Centro Nacional de Comunicación Social, que fue como de las primeras asociaciones civiles, ONGs, hoy más llamados organismos de la sociedad civil. Y en casa me tocó ver cuando llegaba gente víctima de la represión. Recuerdo muy bien unos campesinos de la Huasteca que contaban unas historias de horror que me impresionaron mucho. Conocí gente que venía huyendo de las dictaduras de América Latina. Conocí gente también emblemática, por ejemplo, cuando desaparecen al hijo de Rosario Ibarra, llega a casa de mis padres. Entonces hay una fuerte influencia de origen. A usted le han tocado dos casos importantísimos en los puestos que ha ocupado. Me recuerdo aquí en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, le tocó el caso News Divine,
Usted fue quien al final del día y de toda esta polémica que se armó sobre este caso, donde la impunidad se quería imponer, pues usted dijo, aquí no, y las cosas son así, y marcó ahí un parteaguas, me parece, antes y después para lo que son los derechos humanos en la Ciudad de México, con el caso News Divine, con el dictamen que usted presentó. Otro caso muy importante, pero desde otra trinchera, que fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue el caso Ayotzinapa, donde usted tuvo una participación muy relevante. ¿Qué le dejan a Emilio Álvarez y Casa estos dos temas, estos dos casos tan representativos de la violación a los derechos humanos en México? Es así, me tocaron esos dos momentos. Aprendí que el lado de una persona que defiende los derechos humanos es estar del lado de la víctima. Aprendí que uno tiene que enfrentar el poder sin más armas que la verdad, porque las estructuras y los aparatos son rudos. Y aprendí que no es importante entrar al servicio público. Lo importante es cómo se sale. Y para mí eso es muy importante, porque hoy yo puedo caminar en la Ciudad de México, hoy puedo ver a mis hijas de frente, a mi hijo, y decirles, no tengo nada indebido, ilegítimo, ni riqueza indebida, ni cosa por la que se avergüence. Y también conocí a gente extraordinaria que levanta la voz como víctimas, y que no se dejan, y que en esencia han sido mis grandes maestros, las víctimas buscando justicia. Usted habla de salir de estos sistemas, pero me gustaría dejar un poco aquí al público pendiente que nos contara en la siguiente parte de la entrevista cómo es esta relación entre la política, el poder y los derechos humanos. Vamos a una pausa comercial y regresamos con este tema. Seguimos conversando con Emilio Álvarez y Casa, senador independiente y ahora integrante del Grupo Plural. Vamos a una pausa y regresamos con más. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. IDCOnline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Gracias, seguimos aquí en Política y Poder con nuestro invitado de lujo, Emilio Álvarez y Casa. Y en el cierre del segmento anterior comentábamos de esta relación entre la política y el poder y los derechos humanos. ¿Quién sirve a quién o cómo se sirven? O si bien estos tres elementos pudieran desarrollarse de manera que beneficien al ciudadano, senador. Yo pienso que no hay nada más político que los derechos humanos, porque los derechos humanos es la defensa de la dignidad y la justicia, y decirle de frente al poder que se mida, decirle al poder así no, y eso le cuesta trabajo no solo al poder, sino a las personas poderosas. Los derechos humanos los hemos ido construyendo justo para evitar los abusos de poder, justo para tener instrumentos de rendición de cuentas, y son una evolución, Guillermina. En realidad son bien recientes. Y estamos en una dinámica de cambio cultural y tienen expresiones jurídicas, sí, por supuesto políticas, económicas, sociales. Estamos en un momento, Guillermina, fascinante, porque son de un dinamismo y un cambio que tiene esencialmente tres ideas detrás. La primera es que han ganado la batalla de las ideas. Sí. La segunda es reconocer que todas las personas tenemos derechos. Y la tercera es que son sustantivos porque tienen un componente ético. Desafía el poder, no necesariamente desde las calles y las plazas, a veces sí, pero sobre todo desde la ética, Guillermina. En esta alternancia política que ha vivido el país en los últimos años, donde pues pasamos del priismo al panismo, del panismo al priismo, y ahora en la llamada Cuarta Transformación, ¿cómo han evolucionado el respeto al derecho
a los derechos humanos. ¿Cómo ha evolucionado esto? ¿Se registra usted desde la tribuna, desde la batalla que ha venido dando usted desde hace años, alguna evolución en el respeto o en la vigencia de los derechos humanos en el país, en la llamada cuarta transformación? Yo honestamente me siento en un momento de una enorme, voy a decirlo así, una frustración social. Y yo pienso que hubo mucha gente que entregó su confianza y dio el beneficio de la duda a este gobierno. Y debo decir que uno de los ámbitos donde más se esperaba cambio era derechos humanos. Pero, Guillermina, prácticamente en toda la agenda de derechos humanos tenemos regresiones muy significativas. Tenemos más periodistas asesinados, tenemos ataques a la libertad de expresión muy serios, tenemos defensores de derechos humanos asesinados, medioambientalistas asesinados. Junto con Brasil somos el país del continente con más ataques a defensores de derechos humanos, feminicidios, homicidios. Y si nos vamos, por ejemplo, al tema de los derechos sociales, hombre, hay más pobres. La pandemia puede no ser culpa del presidente o su gobierno, pero la respuesta sí es su responsabilidad. El tema de salud, estamos en una crisis muy severa. Y los temas educativos, Guillermina, lo que ha tenido como impacto. Pienso entonces que la expectativa era de un enorme avance y hoy, por lo contrario, tenemos a víctimas que levantan la voz contra el presidente, periodistas atacados por el presidente, defensores atacados por el presidente y homicidios, feminicidios y violencia no paran, Guillermo. El desabasto de medicamentos, por ejemplo, bueno, ¿no? Bueno, o sea, ¿cómo el así? Derecho a la salud. El ataque es contra los niños con cáncer, ¿no? En lugar de hacerse cargo de lo que eso significa. Somos el país con más personal de la salud que ha perdido la vida en la pandemia. Algo está mal. Puedo entender que sí, que hay cosas que pueden ser significativas, los programas sociales, cosas así. Lo puedo entender. Pero honestamente, en la agenda de derechos humanos, durante la administración del actual presidente, hay una muy, muy sensible regresión. Hablando de regresiones, desde la tribuna de los derechos humanos que usted encabeza, ¿cómo se ve la militarización del país? Dijeron que, como promesa de campaña, los militares regresarían a los cuarteles. Y hemos visto todo lo contrario. Se ha militarizado la seguridad nacional. Ese es probablemente uno de los focos más en rojo de las alertas mayores. Acompaño contigo absolutamente. Se ofreció cambiar el modelo de Calderón y Peña. E irónicamente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le da la razón histórica a Felipe Calderón. No solo en el uso del ejército, como él tanto deploró cuando era oposición, sino que ahora han tenido un incremento del 80% del presupuesto, Guillermina, 80%. Están construyendo aeropuertos, controlan aduanas, reparten fertilizantes, acompañan la distribución del gas bienestar. El ICIDE hizo un estudio. Se le han transmitido a las Fuerzas Armadas 246 tareas que eran de los civiles. El problema es que el presidente ha restablecido un nuevo pacto cívico-militar, que yo tengo fundada preocupación cuando el general secretario llama a adherirnos a esto que se llama 4T y que el presidente les da tanto dinero. Pareciera un contubernio donde la vida pública está invadida por militares y eso, literalmente en México o en China o en cualquier lugar, es una amenaza para la democracia. Y para los derechos humanos. Absolutamente, porque absolutamente. Usted lo sabrá mejor que yo, estos atropellos que se han registrado de violaciones en operativos, en diferentes momentos que ha intervenido el ejército para garantizar la paz social, pues ahí están. Y la impunidad en estos casos es mayúscula. Y ¿qué hacer? Es mayúscula también porque está acompañada de una CNDH que está presidida por la presidenta del Club de Admiradores del Presidente, la señora Piedra, que ha decidido la omisión y la sumisión como mandato. Y las instancias que teníamos de defensa no están funcionando. La Fiscalía Autónoma no está funcionando como tal. Y eso lo que ha llevado, Guillermina, es que se aumente el número de denuncias de violaciones a los derechos humanos en los foros internacionales. Sí. México representa más o menos el 35% de las denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando hay 35 países más. O sea, 34 tienen el 65% y México tiene más de la tercera parte, Guillermina.
Pues muy preocupante. Si nos permite, senador, vamos a hacer otra pausa comercial y regresamos para seguir platicando, pues, de qué le espera a México ya hacia el cierre del sexenio de la Cuarta Transformación y cómo se miran las cosas desde el Senado y desde los derechos humanos. Hacemos una pausa comercial y regresamos a seguir conversando con el senador Emilio Álvarez y Casa. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. IDCOnline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Continuar con nosotros aquí en Política y Poder, seguimos conversando con el senador Emilio Álvarez y Casa, pues sobre este tema tan delicado de los derechos humanos que hoy están en mayor riesgo en nuestro país, aunque se esperaba lo contrario. Hemos visto que en la Cuarta Transformación, pues los derechos humanos y las instituciones, como citaba o cita el clásico, pues las han mandado al diablo. Seguimos en este tema que es de primordial importancia y quedábamos con el senador de platicar cómo se dé esto en prospectiva hacia el cierre del sexenio de la Cuarta Transformación. ¿Cómo lo mira desde la óptica de los derechos humanos, pero también desde el trabajo legislativo que ustedes han tenido que llevar pues a contracorriente en el Senado de la República, senador? Hemos tenido que enfrentar un gobierno que no está dispuesto a negociar, a construir y acordar. Y eso hace crítico entonces una agenda. Cuando el presidente manda instrucciones a sus seguidores en la Cámara y el Senado de que no se mueva ni una coma, se hace difícil. El presidente ya no tiene la mayoría constitucional. Y si quiere que sus reformas avancen, tiene que sentarse a escuchar otras voces. Es muy equivocado pensar que él representa a todo México. Es muy erróneo pensar que él es reencarnación de la patria. Y es muy peligroso que sus seguidores digan que quien no está de acuerdo con él es un traidor a la patria. Mercenario también. Mercenario. Ese era el concepto que utilizaba Díaz Ordaz, ¿eh?, para que vean dónde se están poniendo. Y hay temas que necesariamente vamos a tener que revisar estos 3 años, porque ya llegó un momento en que el discurso y la mañanera no alcanza para ocultar la realidad. Ahí están los temas de migración, que son de un coste extraordinario. Ahí están los temas impunes en contra de los periodistas. Ahí están los feminicidios y puedo seguir con una lista larga. Los desaparecidos, los desaparecidos es un tema de veras terrible. Estamos hablando de casi 100,000 personas en este país que están desaparecidos y un presidente que ignora y que es indiferente a estos colectivos que se han integrado por las familiares, por las víctimas de estos desaparecidos. Y el presidente ni los ve ni los oye, diría otro clásico del sistema político. Un gesto que pinta fue que el presidente prefirió reunirse con la mamá del Chapo que con las víctimas de desaparecidos. Sí. Van más de 95,000. Este sexenio empezó con poco más de 60,000. De seguir las cosas como van, este sexenio va a ser el sexenio con más personas desaparecidas, con más periodistas desaparecidos o asesinados y con mayor feminicidio y homicidios. Esos 4 indicadores ya están en rojo. En el Senado, por supuesto, que es una tribuna muy importante para levantar contra eso. Hemos también, y vemos con mucha preocupación lo que pasa en materia política exterior. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el presidente ponga en pausa la relación con España y abrace la dictadura en Nicaragua cuando está llenando la cárcel de presos políticos? Algunos de ellos... Gente, por ejemplo, murió Hugo Torres, el comandante 1, él sacó de la cárcel de Somoza a Daniel Ortega. ¿Sí? Y muere en la cárcel por Daniel Ortega. Y el gobierno mexicano, infelizmente, perdiendo el rumbo. Yo pienso que los próximos 3 años van a ser de bajada.
el presidente ha decidido adelantar la sucesión presidencial. Eso mete una enorme tensión. Uno de esos epicentros de tensión es el Senado y algunos otros lugares como la Cancillería o la Jefatura de Gobierno. Y eso genera un desgaste tremendo. ¿Cómo afecta esta sucesión al trabajo legislativo? Usted llegó como senador independiente al Senado de la República y ahora forma parte del grupo plural de otros senadores pues, que no están de acuerdo en cómo se lleva el trabajo legislativo y se constituyen como grupo, como bancada. ¿Cómo afecta esta sucesión? Afecta mucho porque se hace difícil no solo la agenda, sino poder hablar fuera de la polarización. Y justo por eso creamos el grupo plural, no solo como un presidente muy importante dentro del Congreso mexicano, ya incluso ganamos en el Tribunal Electoral sentando un presidente muy valioso para poder estar presentes en la Comisión Permanente, y eso va a afectar no solo o incidir o sentar al presidente en el Congreso Federal, sino también a los estatales, lo cual es muy importante en términos de pluralidad. Los dilemas que tenemos son de futuro y hacia allá estamos caminando con el grupo plural, Guillermina. Qué bien que lo menciona usted, pero tenemos a un presidente que se la pasa culpando al pasado, sin mirar el presente y mucho menos el futuro, en el que estamos todos inmersos y vamos en el mismo barco que se llama México. ¿Qué hacer? ¿Cuál sería la decisión o las decisiones, tres, por ejemplo, a tomar para mejorar la perspectiva de quienes habitamos este país? La primera es una ruta de acción. Varias personas, yo incluido, estamos sumando Frente Cívico, una iniciativa ciudadana para llevar a la oposición a tener una candidatura unitaria de oposición. Nos podrán buscar en redes, quienes más que preocuparse se pueden ocupar para que haya una elección primaria para escoger un liderazgo de oposición, primera. Sí. Segunda, yo creo que hay un debate muy importante del momento del ya basta. Lo que escuchamos con Loret de Mola, lo que escuchamos con Mauricio Medino, lo que escuchamos con los niños con cáncer, todos son ya bastas. Y me parece que llegó el momento de levantar la voz para decir las cosas que no les gustan. Tercero, exijamos a este gobierno lo mismo que exigimos a cualquier otro: transparencia, rendición de cuentas y apego a la ley. Porque si perdemos estas tres cosas, creo que entonces estamos perdiendo lo poco bueno que teníamos. Y no es aceptable, no es aceptable que por buenas razones se cometan los errores de siempre o las mentiras de siempre. Muy interesante, senador. Pues como siempre, el tiempo es un tirano. Hemos llegado casi al final de esta entrevista. Le agradezco que nos haya acompañado en Política y Poder. Pero antes de que se vaya, yo le quiero poner a su consideración 10 puntos en una sección que hemos denominado A Bote Pronto. Venga. Y comenzamos. Democracia. Futuro de México. Cuarta transformación. Sin rumbo. Instituto Nacional Electoral. Yo defiendo al INE. Derechos humanos. Vital en la democracia. Libertad de expresión. Fundamental defenderla ahora y siempre. México. País de mis amores. Inseguridad. Realidad dolorosa del México de hoy. Sociedad civil. Gran potencia de transformación. Militarización. Grande peligro promovida por López Obrador. Redes sociales. Espacio de libertad, pero también de votos pagados por el gobierno. Muchas gracias, senador. Le reitero mi agradecimiento por estar con nosotros. Ha sido muy interesante. Espero que esta sea la primera, pues, de muchas charlas que podamos sostener desde esta tribuna que se llama Política y Poder y en la que se puedan revisar estos temas de interés nacional o internacional, como son los derechos humanos, las garantías individuales. Mi gran privilegio. Un fuerte abrazo. Gracias, senador. Hasta la próxima. A la próxima.